Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, feliz lunes para todos. Estamos comenzando ya una nueva edición de este programa que hacemos todos los días con muchísimo cariño. ¿Qué vamos a tener hoy? Hoy nos viene a visitar la autora del libro que habla de la historia del Puente General Belgrano. Nos visita Nancy Sarasúa. Vamos a hacer un repaso de los principales momentos, de todo lo que costó poder llegar al momento de la construcción del puente y los paralelismos que hay con esta época que todavía estamos esperando el segundo puente. Bueno, vamos a hablar sobre ese tema. También Teresa Llano viene a visitarnos, ella es artista plástica, mosaicista, viene a invitarnos a la exposición Miradas que se va a realizar en la Casa Martínez, pero también nos va a hablar de la concreción de un mural en el Hospital Llano. En un ratito charlamos con ella. ¿Qué le parece? ¿Comenzamos el programa? Lo hacemos ya mismo de esta manera con la semilla de la semana a cargo del doctor Gumersindo Meiriño Fernández. ¿Qué tal, amigos de la semilla de la semana? Estamos en la cima de un monte, el Monte San Trocado. Hemos visto también la capilla que hace referencia al nombre de este santo. En el valle, el río Miño que conduce a Orense, el río del oro, así le decían los romanos. Esta es la vista que se tiene cuando uno sube a lo alto. A nivel espiritual pasa lo mismo. Uno tiene que elevar su vida espiritual. ¿Cómo? A través de la oración, a través del trato con Dios, a través de pensamientos elevados, a través de acciones elevadas. Entonces uno ve la realidad, el mundo, lo que hace, lo que dice desde lo alto, y la perspectiva es totalmente distinta. Cuando estamos en el valle, nos llenamos del humo, vemos poquitas cosas y la vista es más chata, digámoslo popularmente. Esta es la semilla que quiero que riegues en tu corazón estos 7 días, que analices cómo ves tu vida, cómo ves el mundo, cómo ves la situación del trabajo. Si lo ves muy chato, o eres capaz de elevarte y pedirle a Dios que lo negativo se transforme y empezar a ver lo positivo, pensar en positivo, orar y elevarte para poder ver las cosas como realmente son. Esta es la semilla que quiero que riegues en tu corazón, la cuides, la proteges y así dará fruto, fruto abundante. Que Dios te bendiga, hasta la próxima semana. Agradecimientos para comenzar la semana. Muchísimas gracias a Ludovica Botier. Ya sabes, Ludovica es moda a tus pies. Gracias a Brisa de Spa Urbano. Ya sabes, hacete amiga de la fanpage. Ellos están en La Rioja 705. Pero si ingresas a su página, te enterás de todas las promociones. Todos los días hay una promo diferente. Gracias a Caro Sánchez, quien me ha maquillado para este programa. Gracias al Turismo Hotel y Casinos. Y también muchísimas gracias a la doctora Eve Blanco. Ya sabes, para estar espléndida todo el año, te la recomiendo. Doctora Eve Blanco, Tucumán 1464, te la recomiendo. Gracias también a Previsora del Paraná, una firma bien de familia. Muchísimas gracias por permitirnos realizar este programa todas las noches. Así me voy a la pausa con un toque de actualidad y ya volvemos con más entrevistas. La verdad es que estoy feliz de la vida y hemos venido para hacer actividades que tienen que ver con el plan de discapacidad, el plan nacional que estamos construyendo. Pero Ricardo tuvo la feliz idea de que hiciéramos también esto y para mí es una alegría inmensa. No saben lo que significa para además compartir con chicos chiquititos. Estoy medio como para ser abuela ya, así que me dan ganas de tener unos cuantos alrededor mío. Y lo que más me parece interesante por ahí destacar en esto de inaugurar un jardín, ¿no? Que es que poner la mirada sobre nuestros niños más pequeños, sobre la primera infancia, como se dice en la política pública, creo que es una de las tareas más importantes definitivamente que tenemos que hacer. Porque es allí donde podemos recrear todos los valores y todas las expectativas y los sueños que tenemos cada uno de nosotros
para nuestro país. Es ahí donde podemos rápidamente generar cambios que para la vida de un país no son muchos años, pero que para realmente lo que significa en una sociedad poder establecer nuevos parámetros de culturales, de valores y de maneras de ser ciudadanos, es muy importante, es muy importante. Entonces, poner la mirada sobre nuestros niños más pequeños es la tarea más importante que tenemos que hacer. Y no solo como autoridades, como funcionarios, sino como papás, como mamás, como abuelos, como tíos, como hermanos, porque definitivamente el niño que hoy lo sabemos, claramente lo sabemos desde el punto de vista más científico que se pueda uno imaginar, que el niño contenido, el niño que es amado, el niño que es protegido, que es cuidado, que es valorado, que es mirado, que es, al que se lo trata con la intención de descubrir su ser, su interior, ¿no? Que no se lo trata de formatear a nuestro modo, sino que tratar de ver quién es, cómo viene al mundo, con qué espíritu viene, con qué alma viene, y tratar de acompañar ese desarrollo y esos talentos y esos atributos y dones con los que ya llega, ¿no? Esa singularidad con los que ya llega. Si todos hacemos algo por eso y lo tenemos presente, no solo desde, como decía, desde la autoridad, desde la política pública, desde lo que tiene que hacer un gobernador o lo que tiene que hacer un presidente o un intendente o los propios maestros y docentes, sino todos. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Con la nueva promo de Tarawí, podés ganar una moto y muchos premios más. Encontrá el cupón ganador adentro de los paquetes de Tarawí.
Porque con Tarahui, tomás mate, tomás té y no tomás más colectivo. Promoción válida en la presente ciudad, sin obligación de compra. Bases y condiciones disponibles en locales adheridos o llamando al 0800-333-0513. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conocé estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan de Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora de Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas y no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. Bueno, yo estoy feliz porque creo que cuando uno tiene una intención y tiene una meta y lo libera al universo con buenos deseos, esos buenos deseos se escuchan y las cosas se hacen realidad. Hace tiempo atrás hablábamos con mi próxima invitada acerca de qué bueno que aquí en Corrientes se conozca la técnica mosaicismo, de que comiencen a haber obras y murales en esta técnica. Bueno, llegó el momento de poder decir que tenemos muy buenas noticias. Ya está con nosotros María Teresa Llano. ¿Cómo estás, Teresa Llano? Perdón, siempre te pongo el María. Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero bien, feliz, no, por lo que me venís también a contar. Increíble. Bueno, por fin, porque el año pasado estábamos también y no pudimos. Bueno, este año llevamos a cabo el mural, se va a hacer en el Hospital Llano. ¡Qué bueno! Que para mí es muy significativo. Porque es muy fuerte. Pero por supuesto, o sea, esto sale de la fundación del doctor Albino Balbi. El lema es por una Argentina sin desnutrición infantil. Bien, me encantó el tema. Lo que voy a pedir a la gente y convocarle es, sí, yo ofrezco el material y que se acerquen para hacer manos.
Para hacer manos. Manos. Bien. O sea, la temática son manos abiertas. Sí. Esto se inició en Buenos Aires, se convocaron a todos los artistas mosaiquistas. Bueno, ahora ya es internacional. Se han sumado Paraguay, Brasil, Chile y un artista que está viviendo en este momento en España. O sea que va a haber colaboración. Y Corriente por primera vez va a tener su participación en esta cruzada que es importante, ¿no? Bueno, ya contá con mis manos. No, por supuesto. Contá con mis manos. Es más, yo estoy tratando de ver cómo podemos hacer en un lugar público para poder convocar a la gente. Y también te cuento que ya están participando chicos de la escuela Raúl Alfonsín. Qué bueno. O sea, estoy integrando un proyecto mío, pero que ya viene hace mucho tiempo, de un programa provincial, en el cual los sábados yo voy a dar el taller. ¡Qué hermoso! Es increíble cómo los chicos participan y le dije que van a ser los responsables en los futuros murales de Corrientes. Eso creo que les movilizó muchísimo para participar. Y no solamente ellos, también la familia de ellos. Así que hay instituciones que me están pidiendo, yo me estoy organizando, quiero hacer con los abuelos también. Por eso estoy buscando un lugar público donde pueda reunir a todos y poder plasmar esto. ¡Qué maravilla! Pero qué bueno que se pueda hacer y en un lugar tan querido, ¿no? Donde sí. Pasa sí, tanta sí. gente, donde es un emblema también sí, el Hospital Llano. Sí, sí. Bueno, por eso te digo, para mí es importante. Por eso, o sea, porque claro. viene de familia y poder entregar algo, como también hacer lo hicieron, aporte, claro. como lo habían hecho. Entonces, para mí es muy significativo. Y viene la muestra de Córdoba Corrientes. Que también la habías sí, anunciado, que dijiste ojalá que se pueda dar, que traigamos bueno, esta muestra. Empieza la muestra itinerante con Corrientes. Maravilloso. ¿Cuándo va a ser? Y es este miércoles 14, ya. En la misma casa, que es Casa Martínez, sí. Que es una casa antropológica, que también para mí es importante ese lugar. Es una casa que yo siempre cuando pasaba decía, por favor. Que se haga algo, que se recupere. Y no, quien vivió ahí, o sea, también es tan significativo sí. para los correntinos. Entonces, la muestra eran de 25, no están las 25 artistas, porque como se demoró, porque yo pedí que se demore para poder realizarla, ya algunas artistas tenían compromiso con su obra, pero algunas están acá, así que bien. Les pido que nos acompañen. ¿Este miércoles a qué hora? A las 20 horas. Perfecto, Casa Martínez. Casa Martínez, y para que la gente conozca también lo que es el mosaiquismo, está empezando, gracias a vos y a otras personas que están llevando a cabo, de que se conozca acá en Corriente lo que es el mosaiquismo. Bien. Aparte, tiene mucho que ver con el reciclado, así que y el medio ambiente es muy importante. Es una obra amigable. Sí, y que los chicos participen y conozcan lo que es esto. Fantástico. ¿Y cuándo comienza también el mural? El mural tiene que ser este mes. Ah, bien. O sea, yo ya vengo realizando, pero yo te voy a dar el lugar exacto donde se pueda hacer para que sea mucho más grande la convocatoria para hacer las manos. Y también quiero contar de que van a ir de las manos que se hagan, una parte va a Buenos Aires, porque es un compromiso que yo hice, tengo que ver en qué lugar de Buenos Aires, entonces la gente que no solamente va a tener sus manos acá en Corriente Capital, sino en Buenos Aires. ¡Ay! Estas manos son mías. Bueno, sería genial, eso es lo que yo le digo a los chicos, que ustedes cuando pasen digan, no solamente yo participé haciendo, sino también están mis manos. ¡Qué lindo! Y que esto se pueda transmitir. Buena. Esto se hace en todo el país. En Corrientes hay dos lugares, Capital y Curuzú. Bien. Hay una artista mosaiquista, que también no tengo el nombre en este momento de ella, porque me comunicaron hoy desde Buenos Aires que una chica mosaiquista de Curuzú se inscribió. Así que también les pido que se inscriban, o si no, que nos convoquen y nos llamen y nosotros vamos a la localidad a hacer lo mismo. Ojalá que haya muchísimas más. Sí, porque es una obra increíble, vuelvo a decir. Y además el artesano. Vino el doctor aquí a Corrientes en dos oportunidades. O sea, lo que está haciendo la Fundación Conin es muy importante. Es muy importante. Y nosotros tenemos que ser responsables también de que se lleve a cabo. Estoy por hacer la convocatoria también en la Fundación acá en Corrientes. Tengo que hablar, estamos con ellos tratando porque son chicos de, creo que son de 3 años a 10, creo que tienen ellos acá en Corrientes. Entonces, a ver qué día podemos juntarnos para hacer este mal tiempo. Era imposible porque allá llegar es complicado. Ellos tienen en la fundación un lugar donde están rodeados de barro, entonces no pudimos hacerlo el mes pasado. Entonces, viendo que ahora creíamos que había buen tiempo, pero bueno, vamos a rogar si esta semana podemos
Sí, creo que hay algunos días que ojalá Dios quiera que el camino permita ingresar. Y te voy a invitar. Vamos a ir. Porque quiero que esté en tus manos ahí. Bueno, va a ser un gusto, va a ser un gusto. Aparte con la Fundación Conin también estamos colaborando en algunas oportunidades, así que tengo muy muy queridos amigos allí. Genial, sí. Me gustaría también que hicieras vos unas obras en mosaicismo, mirá que... Bueno, tengo que aprender la técnica, pero... No, es facilísimo. Es fácil. Sí, en el taller tengo chicas de que nunca hicieron absolutamente nada y tenés que verlos. Muy pronto también te voy a hacer una muestra que va a ser de mi taller y vas a ver las cosas maravillosas que estamos haciendo. Ay, qué bueno. Yo estoy, mirá, feliz con las cosas que están haciendo. Voy a ver cómo acomodo un poco la agenda y vamos a aprender mosaicismo. Yo creo que el saber no ocupa lugar y el arte sí. Es maravilloso. Y, es terapéutico. El arte sana en todos sentidos. Sí, así totalmente. Que... Tere, estoy feliz. Estoy feliz por las buenas noticias, estoy feliz porque se dan pasitos y esos pasitos quedan. Creo que es muy profundo eso. ¿Y sabes qué? Tu programa me dio suerte. Ay, yo voy a ser como la chica. Después sí, voy a ser como la chica. No, es que la vez que dije, planifiqué algo y te conté a vos, o sea, sí. En el momento se realizó, por eso te digo, así que... Bueno. Cada vez que yo dije, yo no me callo más los proyectos, voy a venir a darte lo primero a vos. Entonces así se plasma. Yo creo mucho que... Qué sé yo, que cuando uno hace las cosas así como vos, con el corazón, con buenos propósitos, con una buena misión, el universo escucha y así te escucha. Mi intención realmente, te digo, porque ahora que yo estoy en este taller, en esta escuela, es poder convocar a los chicos y que los chicos tengan algo que hacer en su ciudad. Bien. Que nosotros podamos transmitir lo que todo el tiempo hablamos con ellos, todo el amor a la ciudad que le tenemos y el cuidado. Ellos son el futuro, así que... Y aparte, compartiendo ese y creando ese tipo de conciencia, ganamos todos. Si porque bien una es ciudad cierto, linda, una ciudad conservada, una ciudad cuidada. Si bien es cierto, es una actividad que es personal, también es grupal. Entonces se aprende a compartir. Bien. Y eso es lo que busco, justamente. Bueno, ya vamos a estar entonces participando gracias. En todo. Gracias, Tere. Gracias un placer, a vos. Me voy a la pausa, en un ratito regresamos. Hasta luego. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Más protección. Más beneficios. Más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conocé la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M. Estás protegido. Estás feliz. Con la nueva promo de Tarawí, podés ganar una moto y muchos premios más. Encontrá el cupón ganador adentro de los paquetes de Tarawí.
Porque con Tarawí, tomás mate, tomás té y no tomás más colectivo. Promoción válida en la presente ciudad, sin obligación de compra. Bases y condiciones disponibles en locales adheridos o llamando al 0800-333-0513. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conocé estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantener las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora de Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas si no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. Es sin lugar a dudas la gran postal que identifica a Corrientes y que une al Chaco. Lo transitamos muchas veces hasta a diario, forma parte de nuestra cotidianidad. Pero alguna vez nos pusimos a pensar en la historia del Puente General Belgrano. Bueno, hay una licenciada que se llama Nancy Sarasúa, que escribió un libro que se llama Historia del Puente General Belgrano, Gestiones y Protagonistas. El puente ya tiene 44 años de vida, los cumplió hace muy poquito, en el mes de mayo. Vamos a conocer un poco acerca de esta historia. Nancy, bienvenida, un placer. Muchas gracias por la invitación. No. Para mí es una alegría conocerla y estar aquí con ustedes. Para nosotros es un gusto. Decía, ¿no? Forma parte de nuestra vida. Así es. Esa postal maravillosa, medio de comunicación que nos permite estar más cerca. ¿Cómo es la historia del puente? Y la historia del puente es larga. El puente tiene una vida útil, ahora tiene una vigencia de 44 años, ¿no es cierto? Pero su historia comenzó muchos años antes. Llevó muchos años
de gestión, porque cuando a mí me proponen elegir el tema de tesis de licenciatura, me cuestioné con respecto al puente, quién lo habrá construido, en qué contexto, hace cuánto, cómo habrá sido, ¿no es cierto? Una serie de preguntas que uno se hizo, y la verdad que se gestó muchos años antes de su inauguración. Wow. Parecía como que, bueno, que uno se pone a pensar, bueno, ¿debe ser un trámite sencillo? No. Ya lo estamos viendo en la construcción del segundo puente. El segundo puente. Salen licitaciones, hay proyectos, anteproyectos y seguimos todavía esperando. Claro, bueno, este segundo puente, por ejemplo, se viene hablando desde el año 1994, o sea que ya hace 23 años. De previa. Claro. O sea que, y el Puente General Belgrano, bueno, tuvo 20 años de gestión. El segundo ya vamos por el 23, bastante. Estamos más lerdos todavía. Estamos como lentitos. Sí. Bueno, este Puente General Belgrano se comenzó a hablar así en forma casual entre los empresarios y comerciantes correntinos hacia el año 1947. Fíjese usted, gobernaba Juan Domingo Perón la Argentina, sí. Y Corrientes, y particularmente Corrientes y Misiones por su situación insular, ¿no es cierto?, rodeada de ríos, bueno, eran las más la más desconectada del país. Sí. Entonces, bueno, eran las provincias que más necesitaban conectarse con el resto del país, porque esta situación de estar rodeada de ríos hacía que la producción económica no avanzara. No pudiera salir de las provincias. Entonces, bueno, en enero de 1947, empresarios correntinos, comerciantes correntinos, son los que presentan una nota en principio a la legislatura correntina, y luego elevan al Congreso de la Nación una nota solicitando el estudio de un posible puente, una vía de comunicación que pudiera facilitar la salida de los productos de los comerciantes correntinos, en principio los correntinos, luego se suman los misioneros, y bueno, surgió así, hacia 1947. Y bueno, fueron 20 largos años, pero en el medio, bueno, uno pregunta, ¿y por qué demoró tanto, no? ¿Por qué 20 años? Bueno, y si nosotros nos hacemos una línea de tiempo imaginaria en la cabeza, porque como soy historiadora no quiero que se me pierda en el tiempo, entonces, bueno, nos imaginamos 1947, surge la idea. Sí. Surge la idea tímidamente, no prendió tanto en la política, en los políticos correntinos, porque pensemos que también Corrientes fue intervenida políticamente por Perón, entonces como que había un interventor federal en Corrientes. No era el mejor clima, exactamente. Chaco seguía siendo territorio nacional, entonces bueno, como que en el 47 no se daban las condiciones. En el 55 se da el golpe de Estado, sí. Militar, y entonces, bueno, esto como que frustra un poco la idea inicial. Después se recompone democráticamente el país, y bueno, y parecía que hacia el 58 los planetas se alinearon. Qué linda. Sí, como que los planetas se alinearon, ¿por qué? Porque a nivel nacional gobernaba el presidente Frondizi, Arturo Frondizi, Corrientes gobernada por Piragini Niveiro, y el Chaco por Anselmo Duca. Y yo digo, se alinearon los planetas porque los tres tenían la línea radical. Por lo tanto, los tres políticamente... Era factible políticamente que se pueda sí, dar. Sí, ve que es muy raro que se ve eso. En nuestra historia, y si hablamos es de historia, Corrientes raro. Es como que nunca es como hubo... como que siempre vamos a contramano de sí. Nación o de Chaco. Es como que es muy difícil que los planetas se alineen. Bueno, hacia 1958 parecía que se daban las condiciones. Y bueno, en 1961 se reúnen los gobernadores en medio del río, en un yate de propiedad correntina, el yate de nombre Taragüí, fíjese, se reúnen allí en medio del río Duca y Piragini Niveiro y firman un acuerdo para poder gestionar a nivel nacional este puente, y que tenía desde ya el ok de Frondizi, ¿no es cierto? Qué entonces guay. Era como que, bueno, fue bueno, el primer acta acuerdo que se firmó. Ahora sí estamos hablando en serio. Claro, ahora ya tenemos por lo menos un documento. Claro. ¿No es cierto? Bueno. ¿Pero qué pasó? En el 62, nuevamente un golpe de Estado militar. Y eso,
una vez más frena este gran proyecto que parecía que venía... Que ya era una realidad. Era una realidad. Y Corrientes celebró mucho este acuerdo con Chaco y el ok del presidente Frondizi, porque, bueno, se iba a hacer realidad este puente que tanto se necesitaba, ¿no es cierto? Bueno, el golpe de Estado del 62 es como que frena toda esta situación y se retoma el diálogo ya durante el gobierno de Illia. En 1965 el presidente Illia le gusta la idea, los legisladores correntinos le llevan la propuesta, el ministro de Obras Públicas de ese tiempo fue nuestro ex gobernador Ricardo Leconte. Entonces Ricardo Leconte, quien accedió a una entrevista, me dio una entrevista y me contó muchos detalles con respecto a su tarea como ministro de Obras Públicas. Bueno, fue él junto a otros ministros quienes gestionan llevar adelante esta propuesta a nivel nacional, y el presidente Illia ve con mucho orgullo que sí, que esto se va a hacer. Entonces se llama licitación pública e internacional para el estudio de suelo. Y en 1965, una empresa francesa, al frente de esa empresa francesa estaba el ingeniero Jean Carbon, es quien se ocupa de estudiar el suelo. Entonces, como que los correntinos ya estábamos felices porque ahora ya tenemos un estudio de suelo. Ese estudio de suelo se hizo en tres puntos, si tenemos en cuenta la ciudad, el lado correntino, bueno, sí. Se hizo en tres puntos. En un primer momento se hizo Chaco y que desembocara hacia el Parque Mitre. Ah. Ese fue el primer estudio de suelo que hizo esta empresa francesa. Y resulta que del lado chaqueño hay una falla geológica, entonces no era conveniente que el puente desembocara a esa altura. Entonces se desestimó. El segundo estudio que realiza esta empresa francesa desembocaba en el anfiteatro José Hernández. Sí. Chaco José Hernández. Pero justamente nuevamente la falla no permitía que del otro lado no era favorable el suelo. Entonces, bueno, o sea, estamos hablando que de las fallas se daban del lado en el lado chaqueño. Porque es más bajo el terreno, ¿no es claro. cierto? Entonces, bueno, como que no era favorable que desembocara el puente a esa altura. Entonces, bueno, si nosotros hacemos una visualización satelital de esta zona, de la zona donde está actualmente emplazado el puente, vemos que el río como que se hace más angosto allí y luego se ensancha nuevamente. Nuestro río es ancho, ancho, después se hace como un cuellito de botella, ¿no es cierto? Y se vuelve a ensanchar. Bueno, el tercer punto que estudia esta empresa francesa es justamente donde está emplazado el puente hoy y fue el óptimo. Entonces, ya tenían estudio óptimo, el lugar. Después de tantos años comenzaba la obra. Y no, porque en 1965 ya teníamos todo esto, que parecía, ya era una celebración que sí, ahora sí, llamemos claro. licitación para que alguien lo construya, porque ya tenemos el estudio de suelo, ya tenemos todo preparado para que alguien venga y se ocupe y lo construya. Pero en 1966 un nuevo golpe de Estado militar frustra este gran progreso, ¿no es cierto? Y bueno, una vez más allí los correntinos, usted fíjese que los correntinos fueron los grandes héroes, fueron los grandes héroes, los grandes gestores del Puente General Belgrano, fueron los comerciantes, los profesionales correntinos quienes convocan a las otras provincias, a Formosa, Entre Ríos, a Misiones, a que nos unamos y pidamos juntos porque a todos nos favorece. Y bueno, y allí aparecen instituciones como el Rotary Club, aparecen instituciones como la UNE, la Universidad Nacional del Nordeste, con su rector Atlántico Rodríguez, fue quien también gestionó muchísimo y se movió muchísimo para que el puente sea una realidad.
y se juntaban y pedían y reclamaban y hacían notas y se manifestaban por todos los medios. ¿Y se armó como una comisión? Así es, una comisión pro puente, liderada por Corrientes. Y usted sabe que en 1967 se reúnen en la ciudad de Resistencia, sí, representantes de estas provincias, de Corrientes, de Formosa, de Santa Fe también participa, Misiones, y Corrientes, por supuesto, en Resistencia. La UNE es quien da un espacio para que se lleve adelante este congreso interprovincial para pedir el puente. Y el lema oficial de este congreso fue: todo nos une, el río nos separa. Todo nos une, el río nos separa. Fíjese qué lema tan lindo, porque hermoso. La verdad que tenemos muchas cosas en común, pero había un accidente geográfico que la verdad que era un problema para... Que en ese momento se cruzaba solamente con la balsa. Y bueno, en 1967, en abril del 67, se lleva adelante este congreso. Y bueno, como es propio de la región, llueve mucho en abril, mayo, junio, llueve mucho. Y la balsa no salía, porque si el mal tiempo continuaba, la balsa era muy peligroso. Era muy peligroso. Entonces, bueno, no podía salir la balsa. No. Y en Corrientes se armó una cola de autos y camiones y colectivos esperando que mejore el tiempo para poder cruzar hacia el otro lado. Y tanto este congreso se ve que reclamó tan fuerte que el mismo presidente Onganía se hizo presente en Corrientes y aquí lo esperaba un pasacalle que decía: puente ya. Puente ya. Y él, basta de dilatar. En una de sus memorias, él relata que le llamó mucho la atención el caos de tránsito que había en Corrientes. En ese tiempo habrá sido, ¿no es cierto? El caos de tránsito que habrá sido como el puente, cuando hay un accidente en el puente y nosotros tenemos un problema la 3 de abril, ¿no es cierto? Debe ser más o menos así, me imagino. Pero en ese tiempo habrá sido el caos que él describe es por la cola de autos y camiones colectivos de la región que esperaba la balsa para poder pasar. Entonces, él ve, porque una cosa es escuchar a lo lejos, porque parece que desde Buenos Aires no grafican ellos, no interpretan el caos que se vivía acá. Bueno, cuando viene Onganía y ve que esto verdaderamente era un caos, él dice: sí, el puente se necesita y se necesita ya. Entonces, ahora, Nancy, ¿qué capacidad tenía antes la balsa? No llevaba muchas personas. No. Pensemos que nuestro río es... Nosotros observamos el río desde la costa y ya se lo ve peligroso. Hay que pasar el río, ¿no es cierto? Exacto. Hay que pasar el río. O sea que tampoco tenía mucha capacidad de personas ni de vehículos. O sea, habría sido una tortura antes cruzar. Hay que preguntarle a los estudiantes de ese tiempo. Hoy ya grandes profesionales, muchos retirados. La verdad que fueron grandes héroes ellos también, ¿no es cierto? Porque arriesgaban por ahí sus vidas. Por supuesto. Y había gente que quedaba varada del otro lado porque si cruzaba cruzaba con la balsa y se desataba una tormenta a la tarde, ya después ya no vuelve podía la balsa, se queda varado del otro lado. Nancy, ¿cuánta gente participó en la construcción? Bien, Vialidad Nacional da un informe de 700 obreros. 700 obreros, entre ellos ingenieros, ¿no es cierto? Sí. Y obreros que trabajaron activamente en la construcción del puente. Y el trabajo no paraba nunca, excepto cuando fallecía un obrero. Entonces se trabajó. Que fueron muchos, ¿verdad? Mire. Hay así como un mito popular. Hay un mito, sí. Usted sabe que yo intenté por todos lados poder lograr identificar a los fallecidos. Vialidad, la Dirección Nacional de Vialidad en Buenos Aires es muy celosa con respecto a la información. Por supuesto. Con respecto a la información. Y más ese tipo de información. No quiere dar esa información. Es más, ellos dicen que solo fallecieron 5 personas. Cinco. La identidad no la dan y ese es el número que ellos informan. Pero esa es la información oficial. Extraoficialmente, el número es mayor.
Sí, se habla mayor. De mucha yo conversé con mi papá, que fue obrero del puente, y él describe 13 fallecidos. Y otro obrero, que no se conoce con mi papá, me daba el mismo número, 13. Ajá. Después, bueno, otra gente se acercó y me dijo, mirá, Nancy, que murieron 39, murieron 40. Hay muchos números dando vuelta. Por eso hay como, hay como una historia. Sí, hay muchos números dando vuelta, pero oficialmente Vialidad Nacional da un número de 5. Usted fíjese que ya Vialidad Nacional había... Vialidad Nacional junto a las empresas que se ocuparon de la construcción habían previsto la muerte de entre 70 y 90 personas dada la magnitud de la obra. O sea que si se morían 70 y 90 estaba dentro del número, el número contemplado, además, dada la magnitud de la obra. Además, los sistemas de seguridad con los que se trabajaban antes eran... Ningún sistema de seguridad, ninguno. Si usted registra o usted consulta YouTube o los videitos de ese tiempo, usted ve cómo los obreros van corriendo sobre las vigas. Wow. Corren sobre las vigas, tiran cable, tensan y todos sueltos. Sin arnés, sin ningún tipo de seguridad. Por eso yo hablo de héroes. Para mí esos obreros fueron verdaderos héroes, porque no dudaron en dar su vida para la construcción del puente. Tal vez no dimensionaban el peligro, tal vez para muchos era una aventura, pero ellos, uno revisa esos documentales históricos y los ve muy sueltos. Y tranquilos, ¿eh? Sí. Y estaban a metros de altura, ¿no es cierto? Nancy, ¿cuánto tiempo demoró la obra? Bueno, en 1967, como les decía recién, Onganía anuncia oficialmente que se va a llamar a licitación para que alguien se ocupe de construir el puente. Sí. En 1968, en diciembre del 60, a principios del 68, se llama a una licitación pública e internacional, y en diciembre del 68 comienzan a llegar las maquinarias. Duró 4 años y medio, desde diciembre del 68 hasta mayo del 73. Así que 4 años y medio que se apuraron en entregar, ¿no es cierto? Apuradito, porque la verdad que estaba incompleto todavía el puente, pero la NUCE quería entregar el puente rapidito porque se venía Cámpora, ¿no es cierto? Entonces decía, después de la inauguración del puente, yo leo en unos comentarios que hace la NUCE informalmente y dice que vamos a entregar, a inaugurar ya, porque lo único que me falta es que venga Perón y el puente se termine llamando Juan Domingo Perón. No le quería poner ese nombre. Era una obra que la hicieron, ¿no es cierto? Otros hombres, bueno, el gobierno militar, y bueno, venga Perón y lo inauguró con su nombre. Nancy, también dicen que cuando se inauguró ya estaba prevista la fecha en la cual se tenía que construir el nuevo puente, porque este puente tenía como una fecha límite de uso a pleno, ¿es así? ¿O estoy mal informada? Con respecto al uso, los italianos construyeron el puente y ellos históricamente hicieron construcciones que duran siglos. Nosotros, bueno, los que conocen Italia, si nos vamos a Roma, digamos, los romanos eran geniales. De siglos. Entonces, yo creo que ellos habrán construido el puente pensando que dure muchos años, no que sea limitado el uso, la vida útil del puente. Lo que sí le puedo decir es que los chaqueños, ahí ya nos ganan los chaqueños. Está por ahí. Aunque se unieron, nos unimos todos. Pero por ahí como que los correntinos fuimos los que llevamos adelante la bandera del primer puente. Pero el segundo puente, los chaqueños, porque ya se estaba inaugurando en 1973 el puente General Belgrano, y allí ya en ese acto los empresarios chaqueños, querían el ingeniero el chaqueño, puente. Ya tenemos que empezar a gestionar el segundo. Entonces, el presidente de la NUCE dice, disfrutemos primero de esto, muchachos, disfrutemos de esto, después ya va a haber tiempo, y ya va a haber tiempo y ya pasó bastante. Pasaron 44 años y todavía no podemos tener el segundo, y lo necesitamos. Mucho,
Mucho, mucho, mucho. Y está en proyecto, ¿no es cierto? Así que esperemos que apuren. Que se den las condiciones necesarias para que se alineen los planetas, como me dijiste. Que se alineen los planetas. Y podamos tener el segundo. Hay voluntad política, pero esperemos que apuren un poquito, porque la verdad que nosotros que vivimos aquí padecemos, ¿no es cierto?, los grandes problemas en el tránsito, sobre todo cuando algo pasa en el puente. Y este puente ya quedó chiquito. Nancy, ¿dónde conseguimos tu libro? Bien, este libro lo comercializa Moglia. Está por la calle Rioja, al 700. Allí lo tiene Moglia para los que quieran. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Y qué lindo poder hacer esta mirada sobre la historia de este símbolo, porque es un símbolo para nosotros. Todos tienen historias en el puente. Tal cual. Todos. Nadie se imagina el río, la costanera sin el puente. Exactamente. ¿No? Y cuando me ven, todos me cuentan historia, porque todos se enamoraron. Se viene el segundo libro. Se pelearon en el puente, se viene el segundo. Con historias, anécdotas. Me encantó. Que la gente se acuerda, me cuenta, siempre, no hay quien no se enamoró, quien no anovió, quien no se peleó, algo siempre pasa en el puente. Eso va a ser muy bueno. Así que, esperamos el segundo libro, entonces. Con los chismes. Con los chismes, ahí está. La licenciada Nancy Sarasúa, un placer, gracias. A usted, muchas gracias. Me voy a la pausa, vuelvo enseguida, no se vayan, ya volvemos. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado. Del lado de mi familia. Con la nueva promo de Tarawí, podés ganar una moto y muchos premios más. Encontrá el cupón ganador adentro de los paquetes de Tarawí. Porque con Tarawí, tomás mate, tomás té y no tomás más colectivo. Promoción válida en la presente ciudad, sin obligación de compra. Bases y condiciones disponibles en locales adheridos o llamando al 0800-333-0513. Más protección. Más beneficios. Más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conoce la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800 7777 363. M,
Estás protegido. Estás feliz. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. Hasta aquí nuestro tiempo. Gracias a todos por acompañarnos. Volvemos, Dios mediante, mañana, como siempre, aquí a través del Telenord, sintonía 21 de Gigaret. Buenas noches y hasta entonces.